Hola, maquinita. Bueno, vamos a abrir el paquetico que nos ha llegado hoy. Vamos a ver lo que nos trae. Maquinaria. Vamos a ver qué nos han traído hoy. Bueno. ¿Qué será esto? Maquinita. Lo que tenemos aquí. Ahí está. Uno, dos y tres. Imaginad esto por ahí. Bueno, aquí lo tenemos. Las tres figuras de Spike por haber conseguido el reto de la montaña que nos dejó hacer Supercell. Una para mí y una para los mejores maquinistas. Una la sortearemos en YouTube y otra la sortearemos en Twitch. Ya os iremos informando cómo lo vamos a hacer. Bueno, maquinistas, voy a abrir el mío y os voy enseñando lo que os podéis llevar en los sorteos que vamos a hacer. Vamos a ver. Me toca una figura de un Brawl que no tengo máquina. Esto es alucinante. Bueno, ya me tocará. Como vamos a seguir jugando, esto por aquí será unas instrucciones de cómo se monta y toda la pesca, maquinaria. Eso por ahí. Y cómo se desmonta. Eso por ahí. Bueno, vamos a ver lo que lleva esto, maquinaria. Lleva unos puños de Spy. Uno lleva el cactus que lanza. Lleva los cactus que lanza, que te meten los bimbonazos. La otra mano sin cactus y una cajita Brawl. Bueno, lleva otra cabeza, imaginaria. Lleva dos cabezas. Ah, bueno, es como los aspectos, ¿vale? Ese es el aspecto para ponérselo luego encima. Luego lleva un cactus pequeñito, el que lanza para cubrirse. Ese. Y una gema de la montaña. A ver, esto aquí. El culo del Spike. Bueno, ya. ¡Oh, qué chulo, maquinista! Mira, qué guapo. Muy chula, tío, la figura. Muy guapa. A ver. Ah, vale. Supongo que será así. Sí. ¿Se le quitan las manos? ¿En serio? ¿O se le quedan? Vale. Es así. ¿Se le podrá quitar esto también? Sí. Lo que no sé es si hace falta quitárselo para ponerle la careta. Sí, creo que hay que desmontarlo entero. ¿Vale? Hay que desmontarlo entero. Le pones los pies. Vale. Ya entiendo. Con este, con el que viene ya puesto, está de pie. Y con este se sienta porque está reventado. Le tiras cactus. Y le quita y le pone la otra. Bueno, vamos a quitarle estos plastiquillos, ¿no? Que se ve más chulo. Bueno, maquinistas, hemos visto esto que lleva aquí atrás. Vamos a ver lo que es. Vamos a ver lo que es esto. Esto parece un soporte, algo. Pues seguramente después ponerlo todo o algo así será. No se lleva eso. Lleva, no sé. Sí, esto ahora sí se ha quedado bien. Bueno, maquinistas, ya sabemos para qué la pieza, ¿vale? Así es un soporte para tenerlo tú cuando lo tengas ya montado. Lo puedas poner en tu leja como tú quieras, ¿vale? Así va.
y pones todos sus accesorios por aquí abajo, se los pinchas, los que no vayas a usar, se los pones por aquí, ¿vale? Bueno, vamos a montarlo. Vamos a terminar de montarlo. Vamos a ponerle los brazos. A ver. Este. Por aquí. Bueno, eso se lo pongo ahí. Ese. Y le vamos a poner este. Con su gema. Si no puedo poner la gema ahí. Ahí está. Bueno, ese sería. Sentado. Y con su puño. O este puño. Sería el de aquí. Ahí está, maquinaria. Eso es así. Y ya le puedes cambiar los pies y ponerlo de pie. Lo pones así de pie. Se puede mover. No ves, es como articulado. Puedes moverlo conforme tú quieras. Así se va a caer, pero ahí está. La cajita Bravo, te lo pones todo ahí. En su caja, con su cactus y con su otro aspecto y sentado. Y el cactus en vez de la gema. Bueno, se nos ha pasado ponerle su chaleco. Ahí. Bueno. Ahora sí, maquinaria. Ahí está, con su chaleco puesto. El Space. Ahí lo tenemos. Bueno, maquinistas, así se quedaría ya montado. ¿Lo veis? Le hemos puesto su gema, su soporte, ¿vale? Los brazos los podéis poner por aquí abajo para dejarlos guardados, en plan ahí. Los brazos, lo único, esto pues lo tienes que poner ya según decorado como tú quieras. Y esto quedaría así. Su gasto. Ahí está, máquina. Y si no, pues lo podéis poner de pie y tener sus cosillas aquí guardadas, yo que sé. Van a ponerlo por ahí. Ahí está. Bueno, maquinistas, para estar al tanto de los sorteos y suscribiéndose a YouTube y siguiéndome en Twitch para no perderse ningún directo. Y bueno, aquí están los dos. Van a ser de alguien de vosotros en los sorteos que vamos a realizar en los dos canales. Bueno, maquinistas, espero que os haya gustado y un saludo, máquinas. Me encanta ese sonido. Sueño, ¿verdad? Isla de Náufrago. ¡Amaro!